La mayoría van a ser niños sanos, solo les hace falta un poco de estimulación, porque a lo mejor no estuvo en contacto con otras bacterias o con otros virus. Por ejemplo, los niños que estuvieron en la pandemia, que estuvieron totalmente aislados, ahora que salen y están en, en contacto con bacterias y virus, la respuesta inflamatoria es mucho más severa ¿no? y este, tardan más en recuperarse. Pero la mayoría son niños sanos. Hay un porcentaje también muy grande que son alérgicos y que esos pacientes se pueden confundir también con una infección. Aquí la diferencia que yo les quisiera comentar es que el niño alérgico no presenta fiebre, pero si sí presenta comezón, tanto en ojos, en nariz, estornudos continuos, escurrimiento de la nariz o u obstrucción de la nariz que se tapa de un lado del otro o que está roncando y, y que esto se repite o es constante y demás y que muchas veces confundimos con una infección. O le, le decimos es una gripa y en realidad pues no no es una infección por virus simplemente puede ser que el paciente esté dando manifestaciones de alergia entonces tenemos el niño sano que le falte estimulación tenemos el niño alérgico y los menos de los casos pero que son los más graves son aquellos niños que si tienen algún defecto en su sistema de defensas que van a condicionar a que ese niño si sí, el tiempo de recuperación sea mucho más largo que sí requieran antibióticos, que sí requieran estar hospitalizados. Y de los signos de alarma que nos deben de, de alertar para evaluarse, tanto que hace con el pediatra, con un inmunólogo, con un infectólogo, es que tengan infección o neumonías de repetición, otitis de repetición, sinusitis, abscesos en alguna parte del cuerpo, eh, que los ganglios también se estén inflamando mucho. Todos esos datos que no son normales, son focos rojos para valorar o recibir atención tanto de un pediatra, un inmunólogo o un infectólogo.